Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, o buscar la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, y en el ser de Dios, del Dios mío. Cuando entraré a ver
Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Que hablen sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orden su lenguaje. Ahí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alma, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por el extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila,
y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Sed misericordiosos, como en misericordia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Alabemos a Dios, nuestro Padre, que nos concede ofrecer el sacrificio de alabanza cuaresmal, y supliquémosle diciendo: ilumínanos, Señor, con tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia, y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos.
Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Concédenos ser constructores de tu reino para que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar, Padre, invoquemos a nuestro Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad, ayúdanos a huir también de todo pecado y a entregarnos con amor filial al cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. A esta hora, como todos los días, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, hermanos, juntos encomendándonos a la bendición de Dios, al auxilio de Nuestra Madre Santísima. Por todos ustedes, visitantes, peregrinos, por todos, que Dios nos asista, nos acompañe con su bendición. Especialmente presentamos la oración por Miguel Ángel Pérez Ángel y familia Pérez Ángel por sus necesidades. Que Dios les asista en todo momento. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado, por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Gloria
pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates, Señor, no merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No nos trates, Señor, o no merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo, con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Estimados hermanos, hermanas, estamos iniciando ya la segunda semana de Cuaresma y la palabra de Dios nos habla hoy de pecado y de misericordia. En la primera lectura
escuchamos la oración de Daniel. Y es un texto muy provechoso para aprender la humildad, para orar con humildad. En esta oración, hermanos, Daniel expresa tres partes muy especiales, dignas de resaltarse. Tres momentos valiosos, bellos, en esta primera lectura que escuchamos. Primero, el reconocimiento que Dios es justo, poderoso y misericordioso. Dice Daniel: Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Eres grande, Señor. En segundo momento, dice Daniel, el reconocimiento profundo de los propios pecados. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas que hablaban en tu nombre, a nuestro pueblo, a nuestros padres y terratenientes. Y luego, tercer momento, dice Daniel, una fuerte súplica de perdón. Señor, nos abruma la vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor Dios nuestro, eres compasivo y nos perdonas. Y todo esto, hermanos, también es un buen ejemplo de lo que ha de ser nuestra actitud y nuestra oración propia de Cuaresma. Qué lamentable que ya en esta época se va perdiendo el sentido de pecado, de la contrición, del arrepentimiento. Ya poco se habla de esto, poco se vive. Y ahora nosotros, al reconocer, si reconocemos con sinceridad el propio pecado, no es para hundirnos en la derrota, sino más bien para exaltar la grandeza de Dios en su piedad, en su bondad, en su clemencia. Ya nos dirá San Pablo en el Nuevo Testamento, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el perdón. Y luego, en el Evangelio, hermanos, Jesucristo nos enseña qué tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios. Hoy Jesucristo nos habla clarito, concretito. Dice Jesús: sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Porque con la medida que ustedes usen, así serán medidos, dice el Señor. Y esta es la gran enseñanza de Jesucristo. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la divina misericordia, hermanos? Por decirlo de otra manera, vamos a comparar la misericordia del Señor con una llave de agua, así de sencillo, que tenemos en la casa, en las tareas domésticas, una llave de agua. Y vamos a decir que esa llave, pues cada quien la puede mover, cada quien la puede abrir o cerrar. Tú la vas graduando, la vas regulando y así. Esta llave podríamos compararla con la misericordia. ¿Cuánta misericordia quieres recibir? ¿Cuánta bendición de Dios quieres recibir? Pues esta es la llave de la misericordia de Dios. Te la está entregando Jesús en este Evangelio de hoy y te está diciendo que si tú abres la llave de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia para con el prójimo, entonces esta llave también estará abierta para ti mismo. Pero si tú la cierras a tu hermano,
también la cerraste para ti mismo. La medida que uses para con el prójimo, se usará para contigo. Clarito, esa es la enseñanza que nos da Jesús. No juzgar, no condenar, más bien perdonar. Y son actitudes que debemos cultivar, que debemos practicar día con día, en cada momento, en cada reunión, en cada actividad con el prójimo. Son actitudes valiosísimas, porque sí mismo es nuestro Padre Dios, porque así nos lo pide claramente Jesucristo nuestro Señor, porque es lo que el mundo necesita hoy en nuestra sociedad, en nuestros ambientes. Hermanos, cuando sientas el fuerte impulso de juzgar, de criticar, de condenar, de hablar mal del otro, haz un alto rotundo, firme. Mira en tu interior y descubre que no eres mejor que los demás, ni de aquellos que quieres criticar u ofender. Y hasta más bien puede ser que seas peor que los demás. Y bueno, y a pesar de esto, date cuenta, percibe cómo Dios te ama inmensamente y te muestra su misericordia. Y seguramente con esa mirada que hagas en tu interior, te llevará a amar, a perdonar, a comprender y ayudar a tu prójimo, a tus hermanos. Así pues, hermanos, tiempo de Cuaresma, estamos llamados a profundizar aún más la experiencia de ser amados y perdonados por Dios nuestro Padre. Descubrir los distintos momentos de misericordia que Dios nos concede a lo largo de cada día de nuestro caminar. Dios infinitamente bueno se manifiesta en la historia, de eso no tenemos duda. Y lo ha hecho de una manera singular aquí en el Tepeyac, a través de María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Y esta mañana que nos encontramos aquí en esta Santa Misa delante de nuestra Madre de Guadalupe, que ella nos mira también compasivamente, tengamos en cuenta que ella nos trae, nos muestra ese amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Ella nos acerca a su Hijo Jesucristo, a los sacramentos en nuestra Iglesia, para que experimentemos una vida realmente nueva. Ella nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, especialmente en las necesidades, en el dolor, en la preocupación. Ella nos anima para que también nosotros tengamos gestos concretos de compasión, de perdón en las obras concretas de cada día, cada día. Así pues, hermanos, hoy Jesucristo nos dice, sean compasivos como su Padre es compasivo. Que sea la vida práctica en cada momento de cada uno de nosotros. Este tiempo de Cuaresma, de conversión. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente. Respondamos a cada petición todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición
y en este tiempo de gracia encuentren a Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Te rogamos, Señor. Le pedimos al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cubra las necesidades de Miguel Ángel Pérez Ángel y su familia. Oremos. Te rogamos, Señor. Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón, para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo
un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Que esta comunión, Señor, nos limpie de pecado y nos haga participar en los gozos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fortalece, Señor, los corazones de tus fieles y afiánzalos con la fuerza de tu gracia, para que sean fervorosos en la oración y sinceros en el amor mutuo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hay un aviso importante, sí. Vamos a escuchar. De parte del Venerable Cabildo, los invitamos a todos ustedes, como siempre, a las noches de museo. Esto es este miércoles, porque es el último miércoles de cada mes. Así que este miércoles a las 6 de la tarde, en el Museo de la Basílica, que se encuentra atrás de la antigua Basílica, ahí está el museo. Ahí los esperamos este miércoles a las 6 de la tarde. Se habla sobre un tema guadalupano y después un acto cultural. Ojalá inviten a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Vayamos a vivir el perdón del Padre. Pueden ir en paz.